Es que más de 1 millón de personas han resultado afectadas por derrumbes e inundaciones provocadas por las lluvias, como es el caso de Doña Matilde. Pero conozca cuál es el proceso que deben pasar las personas afectadas. En el departamento de Guatemala hay 646 zonas de riesgo de derrumbe. La mayor parte de personas que viven en esos lugares ya han sido notificadas del peligro que hay en el sector, pero no tienen a dónde ir. Cuando escuchan retumbos, lo primero que hacen es salir corriendo. Después regresan con temor, pero hay ocasiones en que las familias se quedan sin hogar. Que mi hermana me dijo, hermana, vamos para arriba, dijo, y de que yo me asusté. ¿Me asustaste? ¿Y en dónde estás durmiendo tú aquí, mi amor? Aquí. Aquí vas en la limpieza. O sea, se resbaló por la lluvia. En donde estaba en el lodo, se resbaló. Estamos colgando, entonces le dije a mi hermanita que se vaya para arriba. Porque si no, se va a caer la casa y ella también. Y aquí es donde están viviendo. En Tierra Blanca, zona 1 de Misco, ya se habían registrado dos derrumbes en la temporada de lluvia. En uno de ellos, un adolescente de 16 años falleció. En el asentamiento Nueva Esperanza de Ciudad Peronia, los vecinos ya habían sido notificados que vivían en zona de riesgo, pero el problema es que no tienen a dónde ir. No tengo dónde vivir, va, y ando aquí en estos lugares porque yo soy de Escuintla y por ahí la situación allá, trabajos ahorita sí para esa temporada, no hay, va. Y yo me vine para acá porque aquí hay más facilidad de que mis hijos estudien. Y yo también apoyo a mi esposo en salir a vender todos los días. Va, y ahorita no he salido porque mis cosas se fueron al barranco. Yo fui la primerita afectada ahí, que me sacaran antes de que se fuera a la casa, porque me dijeron que era posible que arrancara las galeras también. Porque cuando salieron mis hijas, yo me tuve que salir para la galera. Y poco a poco iba escalando para el campo. Pero ya ahora después que ya ni en la galera, y porque yo dije a la hora que se vaya a la casa y como ya estaba agrietada la banqueta, es posible que ya no van a querer ni desarmar las galeras, porque les va a dar miedo y también el peligro.